Buenos días, mis estimados y suscriptores del canal del equipo Barracuda. Estamos de regreso acá en Usulután, donde hay solo parquitos y robalos. Vean, vamos pasando precisamente en Isla La Pirraya. Perdón, acá es Rancho Viejo, vamos para La Pirraya. Y acá, con la otra parte del equipo Barracuda, Alfredo Rodríguez, señores. ¡Listo! ¡Eso! Nos visitan una vez al año desde los Estados Unidos. Acá Hermel Rivas, el pelón. Quítate la cachucha para que vean que tienen el mismo cabello. ¡Listo! ¡Listo! El capitán de Guasalada, el 5, Juan Carlos Ruiz. ¡Listo, listo! El caballito de... ¡El caballo de Troya! ¡Eso! Amílcar, un amigo que por primera vez nos acompaña acá en el canal del equipo Barracuda, va a ir a probar suerte, y si no agarramos nada es culpa de... Amílcar. Tiene mala suerte. Nuestro buen amigo Eric Olivares. ¡Listo, Eric! Una vez al año nos visita y siempre viene a pescar acá con nosotros. A Rancho Viejo, a la Punta San Juan, a buscar esos parguitos. ¿Listo, Eric? ¡Listo! Eso. Espero que pasemos un buen día. Saludos a todos. Eso. Sigan viendo el video. Ya vamos a ver la suerte, la bendición que Dios nos da. Como siempre, no nos vamos con las manos vacías. Primero de Eric Olivares, señores. Veamos de qué se trata, se ve que le está dando pelea. O la caña es muy débil. No. El pez es grande y está peleando bastante. Listo. Me hartó la carnada. Sí, hombre. Dale, Eric. Ese es paquito. Es una paloneta. Oh, no, hombre, es una chopa. Y viene, hijo puta. ¿Se fue? Sí. Ah. Es que dio un cachetito, nada más. Ay, hombre, bueno. Las chopas son bravas. También, ¿no? Un camarón, por favor. Toma dos, señores. Vean esa parguetilla. Listo. ¿Cómo se dice, Eric? Listo, humildemente. Humildemente. ¿Viene ahí, Elmer? Sí, Carlos, ¿cómo que no, Carlos? ¿Acá ha venido, pues? Yo he venido a pescarme. ¡Eso! Este es parguito, ¿va? Uy, ¿sabes, Carlos? Yo he venido a pescarme. Eso, pelón. Chulada de parguito. ¿Va a pescar, ha venido? Dígamele a don Alfredo que en mi primera caña nosotros sacamos... ¡Mi primera captura, señores! ¡Eso! Chulada de pargo. Sí. Seguimos. Eso, mire, perdón. Doctor, rezo fino. Eso. Lo que hace la sal, decirle. Cae la chopa ahí, Eric. No. ¡Oh! Un baby doradito. Doradito. Este parguito. Este es de librita. ¡Ey! Sí, ya está de porción. Este es de librita. Humildemente, Eric. Aunque el piso esté parejo. Hay niveles. Hay niveles. Vamos empezando apenas. Un pan a hacer ponerle ahí están abajo. ¡Hijo de la vida! Ahora sí, señores. Ahora sí, señores. Ahora sí. ¡Órale! ¡Grande! ¡Ey! Oh. Bueno, solo parguetillos y de dos en dos. Yo agarré de encarnada, así nomás. Así nomás. ¿Sí? Yo también, y ya rata que la había comido. Este no tenía. ¡Listo! No, pues nada tenía de carnada. Eso, solo parguetillas. No vayan a creer que es la misma, señores. Ahí está todo en el suelo, mírenlo. Listo. Mírenlo.
Dame ahí, denle el... Tenemos algo grande allá, señores. Y acá también Eric volvió a atrapar otro. Veamos de qué se trata. El que tiene el 5 allá, se ve que le está dando pelea. Jureles, ¿verdad? No, creo. Cuidado, ¿eh? ¡Oh! Una chopa y está grande. Que no se vaya, que no se vaya, Eric. ¡Hoy sí! ¡Listo! Eso. Humildemente. Ahí, humildemente. Veamos que tiene el 5 allá. ¿Este tiene un lado, pelón? Tiene el 5. Veamos que tiene el 5 allá. Ayúdame ahí con la cámara, enfocámelo. No perdas el hilo ahí, 5. Claro. Sí. ¿Cuánto lleva? Tres. Me va a propelar la mía, ¿eh? Rico. ¿Jurele? ¿Cómo que jurele jala? Debe estar. No se mira, no se mira, 5. No vemos, estamos con la curiosidad, ¿qué será lo que ha atrapado el 5? ¿Cómo que jurele jala? Pargo, hombre. No, no es pargo, ya, allá. No, para atrás. No. Hay que tirarla, hay que tirarla. No, es como que es un que estaba lejos de ese hilo. Ya viene, es el mero. No, es plato. Ah, Jurele. Jurele, con razón pelea con todo. Palometa. Enfocalo bien ahí. Palometa, dicen que es. Una palometa. Pero es que el problema es que todos nos estamos yendo para allá. Sí. No. Ahí viene. De la cola. Está grande. Está grande, men. Está grave. Vamos. Cada vez más cerca. Ya lo tiene. ¡Eso! Eso es todo, mi 5. Levantalo, 5. Vamos a la maldición. ¡Ah! ¡Eso! ¡Listo, 5! ¡Y dijo! ¡Listo! Debe ser pequeño porque ni la caña se mueve. Yo las crías estoy agarrando. ¡Eso! Un bebé merito, ¿eh? Ahí viene el bebé merito. Vamos a hacer pesca y libera, señores. Un mero tierno. Hey, Chele, quédate ahí en tu lado, ¿ve? Te querés acabar los dedos aquí también. Ya se los acabó los de ahí. Un merito, ves que libera, señores, lo vamos a dejar ir. Ay, mire, dame, la, va, ¿ve? Dame la cámara también porque mire, estamos contra el sol, no se ve bien. Vean. Vean. Lo vamos a dejar crecer. ¡Listo! Cabal. Este viene largo. ¿Sí? Como dice Elmer. Aquí viene. Yo a pescar ha venido, dice él. ¿Eh? A ver si no es el mismo merito que volvió a caer ahí. El mismo es. Será. Mira, no pelea pues, mucho, pero sigue siendo. Nada, se mueve. Pues ahora que vengo enredado con uno de ustedes. No, porque yo estoy viendo. El mismo es, ¿ves? El mismo. ¡Ay, pesca! No, vete, está más grandecito, hombre. Otra pesca y le viera, señores. Listo, hay lo vamos que liberarlo. Vamos a proceder a liberarlo. Listo. Cortarlo. Y nos fuimos, señores. Uno más. Por fin. Por fin, Carlitos. empieza su colección. Ya dejó de comer. Nos estaba atendiendo con la comida ahí, Carlitos, por eso ¡listo! No se podía. Ahora ahí viene el bebé otra vez. Ay, señor, otro mero. Lo volvió a agarrar, el mero, el mismo mero que está agarrando.
amarrando y liberando. Amarrando quizás. El mismo mero. Dame, Carlito. No, vamos. No, es cierto, estamos grandecitos, señores. Vamos a liberar, señores. No le crean, estamos grandecitos. Y nos fuimos. Listo. Como siempre, Eri, rompiendo récord. Veamos qué nos trae este. Aquí un merito. Un puerquito. No es mero, es un cuche. Un cuchito, un puerquito. Un puerquito, Bueno. ¿Ves que libera, señores? Es un cuchemero. Hay que liberarlo, un baby puerco. ¿Ves que libera, señores? Adiós. A ver. Démosle. Vea. Listo. Pa'l tiangue. Seguimos. Eso, Eric. Una vez más. Ya no sé cuánto lleva este Eric. Vean cómo pelea. Dándonos clase. Con otros puercos nos vamos para el tiangue, Eric. No, es un... ¡Ey! Una... No. Es una chopa. Está bonita. ¡Listo! ¡Eso! Es una palometa tigresa, dice. O sea, chopa. Y nos fuimos, señores. Ya para casita, una vez más, satisfecho con buena pesca. Ya buscando el muelle para agarrar la troca y poder irnos a nuestras casas. Satisfecho con buena pesca. ¡Listo! ¡Nos fuimos, pelón! ¡Ahí estamos, cinco! Será hasta la próxima, mis hermanos. Que Dios me los bendiga siempre. ¡Saludos!